Hoy vamos a preparar las galletas de chai de Taylor Swift. Are you allergic to awesomeness? Arrancamos poniendo manteca, aceite, batimos, azúcar, azúcar impalpable y lo meneamos un poco. Un huevo, esencia de vainilla, mezclamos, casi se me cae. Harina, bicarbonato, sal y un sobrecito de té chai. No se enfoque bien. Eso nunca le pasa. Ahí está. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Cortamos y se lo mandamos a la mezcla. Integramos y cuando está así, a la heladera. Medimos una cucharada de masa y formamos las galletitas en una placa enharinada. En esta me quedé corta. Y le vamos dando forma. Más o menos. Espolvoreamos con un poquito de azúcar por encima. Ponele voluntad a la cosa. Bueno, le pongo más. ¿Ya está? Y las llevamos al horno por 10 minutos. Ahora las cubrimos bien con un glaseado de canela. ¡Se me sacudió! ¡Y chachán! Esta es una receta original de Taylor y en su honor hice 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. ¡Y la última! Tienen un gustito muy especiado, fuerte, pero son riquísimas. Si el video te gustó, seguinos para más recetas.